Schoology es el sistema de manejo de aprendizaje de las escuelas públicas de Seattle que conecta a maestros, estudiantes y padres para que el aprendizaje se pueda hacer de forma remota. Para entrar a Schoology, los padres y tutores deben configurar su propia cuenta utilizando códigos de acceso únicos para su estudiante que se encuentran en la fuente. Veamos el proceso de configuración. Lo primero que necesita configurar es una cuenta en la fuente. Antes de configurar su cuenta, debe estar registrado como padre o tutor de un estudiante matriculado. La escuela de su estudiante debe tener su dirección de correo electrónico. Me referiré a esto como su correo electrónico oficial y debe proporcionar la misma dirección de correo electrónico oficial si tiene más de un estudiante. Ahora está listo para configurar su cuenta en la fuente. Visite http://ps.seattleschools.org y seleccione el botón de configuración. Ingrese su dirección de correo electrónico oficial y presione Enter. Revise su correo electrónico, el registro de nuevos correos, para ver si obtuvo una respuesta de sourcesupport@seattleschools.org. Si no ve en un correo de ellos, revise su correo no deseado o basura. Si esto no funciona, verifique que la escuela de su estudiante tenga su dirección de correo electrónico oficial. Una vez que haya recibido el correo electrónico, presione el enlace. Meta su nombre de usuario, este es su dirección de correo electrónico completa, y cree una contraseña. Su contraseña debe tener 8 caracteres y no puede contener apóstrofes. Seleccione Enter para crear su cuenta en la fuente. Ahora, para configurar su cuenta de padre en Schoology, primero debe tener los códigos de acceso de la fuente. Si aún no lo ha hecho, inicie la sesión en su cuenta de la fuente. Verá la foto de su estudiante, número de identificación y nombre de usuario. Seleccione los códigos de acceso de Schoology en el menú de la izquierda. Copie y pegue o escriba sus códigos de acceso. Si tiene más de un estudiante, ingresará códigos de acceso adicionales más adelante en Schoology. Luego seleccione Registrarse en el botón Schoology LMS o si está utilizando la aplicación Schoology, seleccione el enlace Registrarse en Schoology en la parte inferior de la pantalla. Luego seleccione Padre. Ahora ingrese el código de acceso que obtuvo de la fuente y seleccione Continuar. Llene el formulario con su nombre y dirección de correo electrónico. Luego, cree una contraseña. Seleccione Registrarse y su cuenta de Schoology habrá sido creada. Para agregar más estudiantes a su cuenta de Schoology, después de iniciar la sesión, seleccione la flecha que apunta hacia abajo en la esquina superior derecha y seleccione Agregar hijo. Ingrese el código de acceso de la fuente y seleccione Usar código. Repita estos pasos si tiene más estudiantes inscritos en las escuelas públicas de Seattle. Cuando inicie la sesión por primera vez en Schoology, estará en la ventana principal. Para ver los cursos y otra información de su alumno, deberá cambiar a la ventana del alumno. Para hacer esto, seleccione la flecha que apunta hacia abajo, a la derecha de su nombre, y luego seleccione el nombre de sus alumnos. Si tiene más de un estudiante, aquí es donde puede elegir qué cuenta de estudiante desea ver. Para ver las clases de su estudiante, seleccione Cursos. Las cuentas de los padres no pueden enviar tareas o acceder a cursos reales. Si tiene preguntas sobre el contenido de la clase, puede contactar al maestro de su estudiante. Cuando haya terminado, use el menú desplegable en la esquina superior derecha para cerrar la sesión. Para iniciar la sesión la próxima vez, vaya a https://app.schoology.com/login.
Si comparte una computadora con sus hijos, puede tener problemas debido a los diferentes métodos de inicio de sesión en Schoology. Para evitar frustraciones, sugerimos que las personas usen diferentes navegadores, como por ejemplo, una persona usa Chrome y la otra usa Firefox. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.seattleschools.org/tech-supports. Desplácese hacia abajo a la sección de preguntas frecuentes sobre tecnología para obtener asistencia adicional. Para preguntas de inicio de sesión de los estudiantes, visite www.seattleschools.org/studentpw.